Pero también confusión de música mexicana o lo que escuchamos normalmente los chilangos. De repente le metemos un cubano, de repente es un jarocho, tal vez rock, a veces jazz, se nos ocurra, pero siempre con una influencia balcánica. De John Zorn. Es un disco especial porque no son composiciones solamente de Klezmerson esta vez, sino que John Zorn nos mandó pequeños cachos de melodía, que esas melodías tienen el nombre de un ángel. Hay como 600 ángeles, yo no sabía, pero bueno, de un ángel. Y entonces esa melodía, la chamba de Klezmerson y en este caso de Benjamin Schwartz, fue desarrollarla y darle como toque de Klezmerson. Se hizo toda una... De cada melodía hicimos una pieza enorme, ya con el toque mexicano rock and rollero Klezmer cumbioso. Descubra para empezar a grabar un disco. Entonces hay una variedad inmensa de música bien producida porque
tenemos como los foros gracias a las redes, y hay lugares, está el Chopo, está la Alicia, está el Foro del Tejedor, el Vicio, el Imperial, como foros que siempre le abren las puertas a los grupos independientes que no son mediante disquera. En iTunes, en Spotify. Este disco en especial es un poco difícil encontrarlo en México porque es una producción extranjera, pero bueno, por internet lo pueden encontrar y también nos pueden escribir a la página o ir a nuestros conciertos y ahí se los vendemos. We'll be right back.